En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, indudablemente una palabra por la que va a ser recordado el Papa Francisco es la palabra misericordia. Él ha querido que haya un año santo, un año jubilar de la misericordia, que empieza el 8 de diciembre de 2015. Creo que es una ocasión magnífica para reflexionar en este don que es tan propio de nuestra fe cristiana, que es tan necesario para el mundo de hoy y que muchas veces es el lugar de descanso y el lugar de reconstrucción de nuestra vocación y de nuestro llamado al Señor. Porque cualquier persona que tome en serio el llamado del Señor, que tome en serio la vocación, se enfrenta con el infinito de Dios en todas sus perfecciones, en toda su santidad, y al mismo tiempo se enfrenta con las propias limitaciones. ¿Y cuál es el desenlace de ese contraste? Si descubro a Dios tan santo, tan alto, tan sabio, tan perfecto, y si me descubro tan incoherente, mediocre, cansado, crítico con otros, y al mismo tiempo indulgente conmigo mismo, pues ¿qué desenlace puede tener eso? El desenlace es la desilusión, la desesperación o el cinismo. A menos que llegue esta palabra, la palabra misericordia. Podemos decir que la misericordia es la escalera que Dios tiende a todos, es la cuerda de salvación que ofrece a todos. Y cuando digo todos, no estoy pensando en la gente, como a veces hablamos los religiosos o los sacerdotes. No, es que a la gente hay que contarle. No es solo para la gente, es para nosotros, para que cada uno de nosotros verdaderamente pueda tener una experiencia de misericordia. Recordamos, por supuesto, la etimología. Misericordia tiene relación con la miseria y tiene relación con el corazón, cor, cordis. Misericordia es algo así como tomar la necesidad, la miseria del otro, su pobreza, y cargarla en nuestro corazón. Hacer nuestra la necesidad o el dolor del otro. Con esa breve introducción, quiero comentarles cómo vamos a distribuir esta reflexión del día de hoy. En primer lugar, vamos a comentar un tema muy hermoso, que es la misericordia como atributo fundamental de Dios. No es algo tan evidente. Fíjate que ahorita, cuando estaba haciendo la lista de algunos atributos divinos, uno inmediatamente piensa en que Dios todo lo puede, todo lo sabe, es eterno. Pero resulta que la misericordia es un atributo particularísimo de Dios. ¿Por qué es así? ¿Qué importancia tiene eso? Ese es el primer punto que vamos a tratar. En segundo lugar, vamos a mencionar cómo la misericordia es la gran necesidad de nuestro tiempo. En todos los ámbitos de la iglesia y del mundo, el nuevo lenguaje es el lenguaje de la misericordia. En tercer lugar, vamos a comentar sobre verdadera y falsa misericordia. Porque como sabemos bien, todas las palabras valiosas tienen el mismo riesgo de las joyas preciosas. La gente las falsifica. Si existen diamantes valiosísimos, pues existen falsificadores de diamantes. Si el oro es un material tan precioso, pues habrá quien falsifique piezas de oro. Lo mismo sucede con la misericordia. Es oro puro, pero existe el peligro de que sea falsificada. Entonces, por eso tenemos que hablar de verdadera y falsa misericordia. En cuarto lugar, vamos a relacionar la misericordia con nuestra vida consagrada.
Repito, es muy importante la experiencia nuestra. Por favor, no miremos la misericordia como un instrumento pastoral. No es solamente un lenguaje para el trabajo con la gente. Es mi necesidad vital y la tuya. Y solamente quien ha experimentado misericordia en esas dimensiones puede también transmitir, irradiar esa experiencia a otros. Entonces, ese será nuestro cuarto punto. Y finalmente, vamos a comentar algo sobre los lugares de la misericordia, pensando en cómo llevar este mensaje también a nuestros hermanos. Son esas las cinco partes de nuestra reflexión en esta ocasión. Empezamos entonces por la misericordia como lo más propio de Dios. Y creo que el texto básico se encuentra en el libro de la sabiduría. Hay una frase del libro de la sabiduría que me impacta mucho. Ustedes tendrán ocasión de buscarla en su debido momento, la cita específica. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. Me llama mucho la atención esa frase porque relaciona la fuerza, que es algo propio con la de la omnipotencia, con la ternura, que es algo propio de la misericordia. En el mundo en el que vivimos, la fuerza y la ternura son prácticamente opuestas. El que es fuerte se vuelve insensible, y el que es tierno o débil, pues solemos asociarlo con incapaz. El que se queda solamente en buenos deseos. Pero Dios se ha manifestado en la historia de salvación como el Dios que es a la vez fortísimo y misericordiosísimo. Y de hecho, lo que afirma esa frase es que el único que todo lo puede, es el único que puede compadecerse de todos. Porque efectivamente, como ya lo indica la etimología, la misericordia trae consigo una especie de condescendencia. Y solo tiene verdadera misericordia el que de algún modo se sitúa por encima de, o está por encima de. Eso es lo propio del omnipotente. El que todo lo puede, a nadie teme. ¿Quién puede ser, hagámonos esta pregunta, quién puede ser enemigo, enemigo temible para el que todo lo puede? Porque lo que mata a la misericordia en nosotros es sentirnos amenazados. Lo que mata a la misericordia en nosotros es sentir que alguien puede tener poder para dañarnos. Pero el que es omnipotente, a nadie tiene miedo, porque a nadie está sujeto, porque nadie puede dañarlo, porque nadie puede destruirlo, porque nadie puede oponerse a sus planes. Entonces, para sorpresa nuestra, incluso desde el punto de vista intelectual, descubrimos que aquel que está en la verdadera omnipotencia es el que no teme a nadie, es el que no recibe daño de nadie, y por consiguiente es el que puede mirar desde la altura, la limitación, la necesidad, la poquedad de todos. Ahí se descubre un aspecto de la frase que estamos meditando. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. El que todo lo puede, a nadie teme, de nadie recibe daño, percibe el límite, la poquedad, la nada de todo lo demás, y por eso puede compadecerse. Digamos que esa es una perspectiva propiamente teológica, pero hay otra perspectiva cristológica que me parece que es todavía más elocuente. En vida suya, nuestro Señor Jesucristo realizó multitud de milagros, derramó la elocuencia de sus palabras por todos esos campos, ciudades, sinagogas, desiertos, expulsó demonios, hizo maravillas y prodigios,
Todo eso es grandioso. Pero es evidente que el momento de la máxima revelación de su amor, el momento de nuestra liberación y el momento de la victoria plena suya está en la cruz. Como dice el Evangelio de Juan, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando se acerca el momento de la cruz, ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. La cruz es la victoria, la cruz es la redención, la cruz es la gran revelación. Esas tres palabras son claves. Y permítanme que les haga propaganda, porque cuanto más pronto uno se enamore del misterio de amor de la cruz, más firme tiene también en el corazón el tesoro de la misericordia. Entonces, la cruz es el gran momento. Y lo que sucede en la cruz es absolutamente portentoso, porque lo que encontramos es a un hombre, Jesús de Nazaret, hombre y Dios lo sabemos nosotros, pero sus verdugos, sus enemigos lo ven solamente como eso, como un hombre. Y lo vemos aplastado por los poderes de este mundo. Aplastado por la traición de sus amigos, aplastado por la soledad y el abandono, aplastado por la crueldad del castigo, aplastado por las burlas de sus propios verdugos. Eso es lo que vemos en Cristo. Y da la impresión de que ese es el momento de la máxima impotencia. Realmente lo que encontramos es a Cristo en manos de sus enemigos, convertido en poco más que un juguete de la crueldad de sus más acérrimos adversarios. Eso es lo que vemos en la cruz. Entonces, en una primera impresión, la cruz es pura derrota. La cruz es vergonzosa y por eso también hay algunos en nuestro tiempo que a toda costa quieren evitar la cruz. Quieren saltarse rápidamente la cruz. No, Él resucitó. Y es verdad que resucitó. Pero la gran revelación de la cruz, no me la quites, no la pierdas. Por supuesto que resucitó. Pero la cruz y la pasión no son accesorios. Tienen todo un discurso, tienen toda una elocuencia y tienen todo un poder sobre el corazón humano. Es necesario que se vea el precio que se pagó por mí. Es necesario que se vea hasta dónde he sido amado. Y es necesario que se vea hasta dónde es grave el pecado. Y eso no lo enseñan las estatuas del resucitado. La mayor parte de las estatuas que tratan de representar al resucitado, lo que nos presentan es un cuerpo masculino bellísimo como recién salido del gimnasio, que tiene unas manchitas en las manos. Es muy difícil deducir de ahí, es muy difícil encontrar ahí el tamaño de amor que me dio la salvación y el tamaño de la gravedad de mis pecados. Eso es muy difícil encontrarlo ahí. Entonces, en una primera mirada la cruz es el lugar del fracaso. Pero en una segunda mirada uno se da cuenta que el propósito del príncipe de las tinieblas, el propósito del enemigo malo, era evidentemente sembrar el odio, sembrar la venganza en el corazón de ese hombre al que veía tan perfecto, tan justo, tan fiel. Según dice San Pablo en los capítulos 1 y 2 de su primera carta a los Corintios, y según enseña, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el diablo no tenía plena noticia de que Cristo era el Hijo de Dios, porque no se hubiera metido con él. Si el diablo hubiera sabido que Cristo era el Verbo encarnado, no se hubiera acercado a él. No habría discutido con él, no lo hubiera atacado. Pero no lo sabía. Ese misterio de humildad de la encarnación fue suficiente para ofuscar la soberbia del enemigo, que no fue capaz de reconocer al Hijo de Dios. Entonces, lo que quería el diablo evidentemente era producir, manchar ese corazón. El objetivo principal detrás de toda la crueldad de los azotes, las espinas, los escupitazos, detrás de todo esa,
de toda esa crueldad, el único propósito es despertar en el corazón de Cristo un movimiento de odio, un movimiento de venganza y sobre todo un movimiento de desobediencia. Porque lo que sí podía tener claro el diablo era que este hombre, este tal Jesús, este tal profeta, era demasiado obediente al querer de Dios. Entonces lo que quiere producir el demonio es desobediencia, que también significa desamor, que también significa odio. Y en ese plano vemos que hay una derrota total. Entonces, si en una primera aproximación la cruz parece el lugar de la espantosa derrota, en una segunda mirada la cruz es el lugar de la gran victoria. Porque todo ese ataque, toda esa riada de odio visceral contra el corazón de Cristo no pudo cambiar el corazón de Cristo. Es decir, nunca fue suyo. Nunca pudo nada contra él. Y nos damos cuenta de que ese corazón salió en victoria, el corazón de nuestro Señor salió en victoria. Lo vemos por dos cosas. En primer lugar, porque permanece en su obediencia al Padre. Y en segundo lugar, por la misericordia. Soportando toda esa crueldad, soportando todo ese dolor, Cristo es el compasivo, el que ora por sus enemigos. Cristo es el compasivo, el que entrega la madre al discípulo amado y el discípulo a la madre. Cristo es el compasivo que le da esperanza, le promete y realiza salvación al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno se da cuenta que la misericordia es la que vence en el momento de la cruz. La misericordia es la señal clarísima que tenemos de la victoria del resucitado, ya incluso desde el momento de la cruz. La misericordia es esa señal. Y uno se da cuenta también que lo que estaba sucediendo en la cruz es una especie de vaciamiento. No conocemos la palabra aquella en griego, tan hermosa, kenosis. El vaciamiento, el abajamiento, el desocupamiento. ¿Quién puede darse de esa manera? ¿Quién puede entregar de sí todo de esa manera? El ser humano tiene una cierta capacidad de generosidad, todo ser humano. Pero cuando empiezan a pedirme más y más y más, llega un momento en el que me siento amenazado y digo, no, ya no más, ya no puedo más. Se me acaba la paciencia, se me acaban mis recursos, se me acaba mi salud, se me acaba mi vida. Pero cuando una persona, como es Cristo en la cruz, está dando y dando y dando y dando y no para de darse, ¿qué está revelando? Está revelando un infinito en lo concreto. Porque los otros infinitos, los de los atributos abstractos de Dios, como la omnipotencia, como la omnisciencia, como la eternidad, esos son infinitos, claro, y son reales en Dios, pero para nosotros son solo abstracciones. ¿Yo qué puedo hacer con la omnipotencia? De hecho, la omnipotencia es uno de los conceptos más difíciles de manejar y que trae más rompecabezas lógicos que uno se pueda imaginar. Entonces los atributos de Dios a los que puedo llegar por una vía puramente intelectual terminan siendo abstracciones, lo cual no es malo, eso tiene también su punto bueno, pero son abstracciones y el problema está en que mi vida no es abstracta, mi vida es concreta. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es el infinito de Dios hecho concreto, es la concreción del infinito de Dios. Nadie puede darse así, nadie puede amar así. Tenemos que hacer nuestro, hermanos, el grito del centurión según el capítulo 16 de San Marcos, ¿no? Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué lo deduce? ¿Qué fue lo que vio? No lo vio multiplicar panes, ¿no? No lo vio echar discursos. No lo vio sanar ciegos. ¿Qué fue lo que vio? Vio un hombre que muere sin odiar. Vio un hombre que muere amando y compadeciéndose. Y el ver eso le revela a Dios. Sobre este punto tendremos que volver después, como en la cuarta parte y la quinta parte de nuestra reflexión. Entonces, cerrando este primer capítulo, la misericordia es lo más propio de Dios. ¿Por qué?
Porque solo el omnipotente carece de miedo. Y porque solo el omnipotente puede mirar desde la altura la necesidad de todos. En segundo lugar, la misericordia es lo más propio de Dios, porque allí donde Dios revela todo su amor, todo su poder y todo su plan, que es en la cruz, lo que aparece es una compasión de aquel que se entrega sin ningún límite. Y esa parte, sin ningún límite, es la que marca la diferencia. Porque todos tenemos algún tipo de compasión, todos. Y prácticamente en todas las religiones, tú miras en el Islam, hay expresiones de compasión, de misericordia. En el budismo se habla de la compasión. El tema aquí es que es una misericordia sin ningún límite. Sin ningún límite. Así se entrega el Señor, como lo dijo él mismo, no hay mayor amor que dar la vida, darla, entregarla toda. Entonces la misericordia es atributo muy propio de Dios. Allí donde la misericordia acontece en dimensiones realmente colosales, Dios no puede estar muy lejos. Ahí es donde el corazón humano se asoma a la fuente que ha estado buscando en toda su existencia. Bueno, ese es un primer punto. La misericordia como lo más propio de Dios. Cerremos este punto con una breve consideración. Esto quiere decir que no hay meditación que me acerque más a Dios que pedirle misericordia y que encontrar mi necesidad de misericordia. Nuestro padre San Agustín lo dice, ¿no? Su famosa frase, no verim me, no verim te, que me conozca para ver en mí cuánto te necesito y que te conozca para ver en ti cuánto quieres darme. Entonces toda esta espiritualidad que luego una dominica, la que amo mucho, Santa Catalina de Siena, la toma y la bebe realmente de la tradición agustiniana tan viva en la iglesia, eso del conocimiento de sí mismo es la aplicación de esto. El que quiera tener y quiera renovar una experiencia de misericordia tiene que entrar por el camino de reconocer su necesidad inmensa. Y hay de aquel que se desconoce, hay de aquel que no se siente necesitado. Ese día empezaste a perder todo lo que quizás el Señor quería darte. Pasemos a un segundo punto. Vamos a hablar de las necesidades del mundo de hoy. Vamos a hablar de cómo la misericordia es la gran necesidad de nuestro tiempo. Esto parecería obvio porque pues vemos que en todas partes surgen guerras. Porque vemos conflictos sobre conflictos. Porque vemos no solamente entre países, sino también en las comunidades religiosas, también en las obras, en las instituciones, en las familias. Es impresionante hasta qué punto el odio, o por lo menos el prescindir de la otra persona, que es una manera de odiarla porque es cancelar su existencia, se ha convertido en el lenguaje natural de muchos. Si pensamos, por ejemplo, en el comercio, la idea del que llega al mercado es aplastar la competencia, acabar con ellos, que ellos pierdan, que yo gane. Y ese es el lenguaje normal, normal. Ustedes conocen muy bien el ámbito universitario, tienen amigos y amigas en ese nivel y han estado y están en ese ambiente, y ustedes se han dado cuenta que cada vez más el ambiente de universidad es cada uno por lo suyo. El individualismo se ha convertido en el lenguaje estándar. Pero si te das cuenta, individualismo significa exactamente lo contrario de misericordia. Como dice el Papa Francisco, lo propio del cristiano y lo propio de la iglesia como tal es ser una iglesia, él lo dice, en salida. Pero lo del individualismo, ¿qué es? Todo para adentro. Todo para mí. El mundo para mí. La ganancia para mí.
Y esa mentalidad egoísta, codiciosa, implacable, vengativa, es la que encontramos en todos los niveles. Esto no es que los pobres porque han sufrido mucho, o los subdesarrollados porque no han encontrado sus caminos de crecimiento. Miremos los escándalos de corrupción que hay detrás de la corrupción. Hace una semana se destapa el espantoso escándalo de una de las productoras más grandes de automóviles en el mundo, la Volkswagen. Mintiendo, mintiendo descaradamente con el tema de las emisiones tóxicas de los motores, falseando las cifras, presentando estudios mentirosos, trucados, engañados. ¿Para qué? Para vender, para triturar la competencia, para volverse más ricos. Entonces, ese es el lenguaje normal y la gente se prepara para eso. Eso está sucediendo también en las comunidades religiosas, está sucediendo también en la iglesia. No hace mucho conocí el caso de un sacerdote que estaba al frente de una gran institución y empiezan a destaparse cosas asquerosas. Estamos hablando de sobornos. Y la única respuesta que da este padre es: así funcionan las cosas en este país. Si uno no hace eso, esto no funciona. Entonces, lo que quiero destacar es que el lenguaje del conflicto y el lenguaje de la insensibilidad, de la indiferencia, el lenguaje del sálvese quien pueda, no queda únicamente para la guerra de Irak o la guerra de Siria o para el problema que tienen tantos cubanos atascados en Ecuador. Ese es un drama del que muy poco se ha hablado, y hay miles y miles de cubanos atascados en Ecuador porque llegaban sin visa allá y luego a partir de ahí se movían por nuestro país Colombia y por Centroamérica con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Imagínense todo ese itinerario. Bueno, no son solo esas fronteras las que están marcadas por el odio. Esas fronteras también nos atraviesan a nosotros. Los lenguajes de intolerancia se han convertido prácticamente en el estándar. Y lo más irónico es que muchos de los que hablan de tolerancia no tienen sino insultos y descalificaciones para los que pensamos distinto. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho la prueba de dialogar con un entusiasta de la despenalización del aborto o del matrimonio llamado igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Son personas absolutamente incapaces de discutir. Incapaces. Es decir, tienen dos o tres lemas. No se puede discriminar. La igualdad tiene ya su hora. El amor triunfó. Y usted es un homófobo. Y ya con eso quedó resuelta la discusión. Señor, pero es que la discriminación solo existe cuando hay un derecho precedente. ¿Qué derecho ni qué nada? Aquí lo único derecho es que por fin hay una conquista que usted quiere negar porque usted es un cura corrupto, degenerado. Y esa es toda la discusión. Entonces, aquí llegamos a un punto muy importante. Y es que la misericordia va unida con la sabiduría. Porque a veces hay la idea de que la misericordia es asunto de puro sentimiento. No. La verdadera misericordia va unida con la sabiduría y por lo tanto con el don de la razón, el don de la racionalidad humana. La misericordia tiene que ir unida a eso. Sobre esto volvemos en aquella sección sobre misericordia verdadera y misericordia falsa. Entonces, cuando decimos que la misericordia es la gran necesidad de nuestro tiempo, no estamos refiriéndonos simplemente a que hay muchas personas que están sufriendo. Eso es totalmente cierto. Tampoco estamos refiriéndonos simplemente a que hay muchas regiones del mundo donde hay conflictos sumamente agrios. Tampoco nos estamos refiriendo únicamente a que los conflictos de clase o de partido echan a perder los países o las instituciones. Cuando decimos que es la gran necesidad de nuestro tiempo, estamos diciendo que necesitamos hombres y mujeres también, por supuesto, necesitamos una nueva humanidad que sea
capaz de mirar por encima del interés inmediato, por encima del ganar la discusión, por encima del beneficio para mí. Es decir, la misericordia como necesidad actual tiene mucho que ver con el punto primero. Decíamos que solo puede tener compasión el que se levanta por encima de. Entonces tomo un caso típico con el que he tenido mucho que ver en numerosos diálogos en tiempos recientes. Cuando se habla, por ejemplo, de la situación de los homosexuales, es muy fácil pecar en contra de la misericordia en dos direcciones. Una dirección es la de la falsa misericordia, el decir, bueno, pero si ellos quieren, no le hacen daño a nadie, eso los hace felices, entonces que sigan en eso. Pero también está la otra versión, que es la de la persona que dice, eso es depravado, eso es degenerado, eso no puede darse, y se limita a una condena. Fíjate que lo que nos hace falta en ambos casos es asumir una perspectiva más alta. La misericordia tiene que ir unida a la sabiduría. Desde una perspectiva más alta, yo tengo que percibir el drama, tengo que estar seguro de que sí estoy percibiendo el drama de la persona, no necesariamente para aprobar lo que la persona quiere. Me disculparán la comparación que voy a utilizar, pero yo puedo entender el síndrome de abstinencia del que está tratando de dejar el alcohol. Yo entiendo que esa persona se siente nerviosa, se siente alterada porque está padeciendo su necesidad orgánica de alcohol. Eso no significa que entonces yo, para sacarlo de su mal rato, le brinde trago. Pero sí tengo que estar seguro de estar entendiendo qué es lo que está sucediendo. Me parece que este aspecto de la unión entre la misericordia y la sabiduría se predica demasiado poco, se menciona demasiado poco hoy. Y nos quedamos solo con la misericordia como puro sentimiento. Y la misericordia como puro sentimiento es engañosa. Entonces, la gran necesidad de misericordia hoy incluye la necesidad de levantarse por encima de tantas controversias para ver qué es lo que está en juego. ¿En orden a qué? En orden a encontrar el verdadero bien. Porque si la misericordia en primer lugar es acogida del que está agotado, del que está herido, del que está desorientado, del que está resentido, si en primer lugar la misericordia es acogida, en segundo lugar la misericordia es acción también. Hay que hacer algo por la persona. Pero ¿qué acción voy a tomar si no tengo una dirección? ¿Y la dirección quién me la da? La sabiduría. Es decir, la verdadera misericordia, la misericordia de la que está teniendo inmensa necesidad el mundo hoy, ¿cuál es? Es la misericordia que percibe el bien mayor, muchas veces el bien oculto. Esa es la misericordia que hace falta aquí. Por eso no bastan los simples gestos, por eso no basta la simple ternura, por eso no basta el simple sentimiento, no basta. Te lo planteo de esta otra manera. Miremos la relación entre misericordia y justicia, un tema muy complicado. En una primera aproximación, uno siente que misericordia y justicia son opuestas. La justicia reclama, por ejemplo, castigo proporcionado. La misericordia parece que quiere simplemente omitir ese castigo. Pero date cuenta que en el nivel bajo, misericordia y justicia no se van a poder encontrar. Y eso lo estamos viviendo hoy aquí en Colombia. En Colombia estamos viviendo eso. El lenguaje que se utiliza es paz, por un lado, que es algo así como la dimensión de la misericordia, pero otros dicen, un momentico, esa paz que ustedes proponen es impunidad.
Es decir, se estaría pecando contra la ¿qué? Contra la justicia. Eso, ¿cómo se pega? ¿Cómo se pueden unir esos dos? Uno se da cuenta que se necesita una dosis de misericordia, pero ¿qué hacemos con el tema de la impunidad? En el nivel bajo, en el nivel de los simples hechos, eso no tiene solución. La misericordia que consiste simplemente en decir, bueno, ya, no más muertes, abracémonos todos, perdonémonos todos, no parece suficiente, porque precisamente no ataca raíces profundas y porque no llega hasta el bien mayor. Entonces, ¿en dónde empieza la verdadera misericordia? Cuando nos preguntamos cuál, dentro de lo posible, cuál es el bien mayor y cómo se puede construir ese bien mayor. Y cuando se busca ese bien mayor, me doy cuenta que parte de la misericordia, por ejemplo, con el secuestrador, está en que ese secuestrador no solo deje de secuestrar, sino en que ese secuestrador tenga una palabra que es la palabra omitida por excelencia en el proceso de paz en Colombia. Lamentablemente ese proceso de paz se ha hecho de espaldas al lenguaje del Evangelio. Entonces hay una palabra que ustedes han visto que no aparece por ninguna parte, la palabra conversión. La gran misericordia es la conversión. La gran misericordia no es la simple satisfacción de la necesidad subjetiva. Porque si yo le pregunto al marihuanero cuál es su necesidad, él dice un cacho de marihuana. Entonces, la misericordia como satisfacción de la necesidad subjetiva es una trampa. La gran misericordia, el mayor acto de la misericordia es conectar con la conversión. Lamentablemente, por prejuicios antirreligiosos, esa clase de lenguaje no ha entrado en ningún momento en el proceso de paz. Y es esto lo que hace complicadas las cosas. Es muy distinto encontrarme yo con el secuestrador, el que secuestró a alguien de mi familia, y que alguien me diga, bueno, en virtud de la ley no sé cuánto, no sé cuánto, esta persona no va a pagar un día de cárcel. Hombre, yo quedo con un resentimiento. Pero si esa persona llega a encontrarse conmigo y yo con ella en un ámbito tal en el que yo descubro un proceso de cambio, de conversión en esa persona, otra es la historia. Es algo diferente. Entonces, cerremos este segundo punto. La misericordia es la gran necesidad de nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos heridos, cansados, desorientados, resentidos. Pero no solo por eso. Es la gran necesidad de nuestro tiempo porque no hay quien busque los bienes mayores. Y si no buscamos esos bienes mayores, jamás habrá victoria para la misericordia. Entonces, la gran compasión que se necesita aquí es la compasión que aparece en Juan capítulo 4. ¿Qué es lo que le dice Jesús a la samaritana? Si conocieras el don de Dios. Esa es la gran compasión. Esa es la gran compasión. Y ya prácticamente estamos entrando en la tercera parte, que es lo de la verdadera y falsa misericordia. Estamos entrando ahí. A ver, ¿qué hubiera podido hacer Cristo con la samaritana? Esta mujer tiene 5 maridos. El que tiene tampoco es su marido, o sea que en realidad nunca ha tenido marido. Está en el 6º marido. Realmente esta mujer lo que necesita es el 7º marido. Eso es lo que necesita. O si no, el 8º. O que nunca le falte un marido. Esa sería la falsa misericordia exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que ella buscaba? ¿Qué buscaba ella? Hombre, como me decía una vez una niña en un retiro, padre, es que yo soy hombre dependiente. Entonces la samaritana era hombre dependiente. Y la samaritana no concebía su vida sin hombre. Necesito hombre, hombre, ¿dónde hay un hombre? Entonces, como ella era hombre dependiente, la falsa misericordia que hubiera sido en el caso de la samaritana, asegurar que siempre tenga hombre. Que si toca quitárselo a otra, pues por favor, que esa otra sea compasiva. Que entienda, ¿no? Pero si esta necesita a mi esposo, vaya amigo, vaya. Esa sería la falsa misericordia.
¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cómo es la compasión de Cristo? La compasión de Cristo se eleva. Si conocieras el don de Dios, hay algo mejor para ti. Y eso solo lo puede dar la iglesia. Esa es la compasión que solo puede dar la iglesia. Yo me he tomado el trabajo de leer algunos autores que hablan de compasión, de misericordia, entre los cuales el más famoso hoy por hoy, aparte de la iglesia católica, es el Dalai Lama. El Dalai Lama habla mucho de compasión, bastante. Pero este servidor se ha tomado el trabajo de leer cómo entiende compasión el Dalai Lama. Y el Dalai Lama entiende la compasión como acogida, como sentimiento, como benevolencia, como paciencia. Pero todo queda en ese nivel. ¿Cómo es Jesús con la samaritana? Lo primero que hace Jesús es mandar un cohete. ¡Levanta! ¡Levanta la mirada, mujer! Que además de tu dependencia... ¡Uy! Que además... Y esa es la compasión que nosotros tenemos que predicar. Esa exactamente. Entonces está el homosexual, que también de pronto es hombre dependiente. Y entonces, no, yo lo que necesito es un marido. Un marido, denme un marido, por lo que más quieran, un marido. Vamos a compadecernos. Marido para él. Ahora ya son marido y marido. Y eso la gente entiende por misericordia. No. Por encima de tu necesidad, por encima de lo que tú crees tu necesidad, por encima de lo que tú reclamas como justicia, por encima de eso, levanta la mirada. Entonces, la gran necesidad de misericordia no es la satisfacción de la necesidad subjetiva, es la búsqueda del bien real. Y ahí estamos de lleno en el tercer punto de esta reflexión. Verdadera y falsa misericordia. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de la falsa misericordia? La falsa misericordia es una misericordia truncada. Truncada, es una misericordia que empezó bien, pero se quedó a mitad de camino. Misericordia truncada. Porque toda misericordia, todo acto de misericordia tiene que empezar por la aceptación, por la acogida. ¿Qué es lo primero que hace el buen samaritano cuando va por ese camino? Se da cuenta, acoge a esa persona en su necesidad. Ver, acoger, aceptar. Esos son los primeros actos de la misericordia. Si los vamos a poner en orden cronológico, creo que el orden sería ver, aceptar, acoger. Ustedes imagínense aquí como un árbol que tiene dos ramas, pero una rama se llama la buena misericordia, la verdadera misericordia, y la otra rama se llama la falsa misericordia. Entonces, esas dos ramas van juntas en el tronco. ¿Y el tronco qué es? Ver, aceptar y acoger. Hasta ahí vamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Si entrevistamos al Dalai Lama, también está de acuerdo. Ver, aceptar, acoger. Ver, obviamente, significa que me salgo de mi zona de confort, significa que me entero, significa que me doy cuenta, significa que percibo. Aceptar quiere decir que no voy a cambiar la realidad simplemente negándola. Aceptar significa tomar conciencia de la gravedad de lo que la otra persona está sufriendo. Acoger significa abrir mi espacio para que esa persona tenga un lugar dentro de mis intereses, tenga un lugar dentro de mi agenda. Bellísimo lo que dice el Papa Francisco sobre esto, ¿no? Como cuando llega la misericordia, mi agenda tiene que cambiar. Yo tengo que abrirle espacio. En mi agenda tiene que caber el que no cabe en ninguna parte. Y él mismo trata de practicar eso a su manera. Por eso vive interrumpiendo en sus audiencias y todo, vive interrumpiendo.
el recorrido porque quiere darle un abrazo al enfermo o al niño, al anciano, en fin. Hasta ahí vamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema de la falsa misericordia? Que llega hasta ahí. Ver, ¿cómo es? Ver, aceptar, acoger. Hasta ahí llega. ¿Y qué pasa cuando yo veo y acepto y acojo a una persona? Pues que esa persona se siente tratada de un modo diferente. Esa persona se siente sostenida. Y en esa persona empieza a brotar algo maravilloso que se llama la esperanza. La persona empieza a sentir esperanza. Y todo eso es bellísimo. Pero hasta ahí llega la falsa misericordia. ¿Qué viene después del acoger? Bueno, a mí me parece que lo mejor es ir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos encontramos en la persona de Cristo? Miremos a Cristo con el publicano Mateo, o miremoslo con el joven rico, miremoslo con los pescadores, miremoslo con Zaqueo, bueno, con todos, con Pilato. Nos damos cuenta que Cristo ve, clarísimo, acepta, clarísimo, acoge. Acoge tanto a la gente que dice en una o dos ocasiones se me conmueven las entrañas. O sea, recibe el dolor del hermano, ¿en dónde? En sus entrañas. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí empiezan las diferencias. Si nosotros miramos Cristo con los pescadores de Galilea, nos damos cuenta que Cristo produjo una diferencia. Ah, no quedaron igual. Dato importante. No quedaron igual. O sea que la misericordia verdadera ve, clarísimo, acepta, acoge, pero también transforma. Y ahí es donde la falsa misericordia se queda corta. Como la falsa misericordia se queda solamente acogiendo, una acogida en aquel que está equivocado, en aquel que está desviado, en aquel que está en pecado, una falsa misericordia, ¿qué significa? Complicidad. Complicidad. En algunas casas de formación, no tengo ni idea de cómo puede ser la vida aquí. Yo solo les deseo bendiciones a ustedes, pero en algunas casas de formación y en algunos seminarios diocesanos he sabido que pasan cosas como, por ejemplo, que algunos consideran, bueno, yo realmente no he tomado una decisión definitiva, de manera que yo todavía puedo seguir en una relación afectiva. Entonces resultan una cantidad de seminaristas con novia y bueno, como yo no me he ordenado, entonces puedo estar desordenado, no hay ningún problema. La persona no le ve problema a eso, pero siente algo mal en su conciencia porque, bueno, es decir, eso de estar escuchando uno el discurso de los votos y teniendo novia es un poco complicado. Entonces, un día uno de estos seminaristas, digo esa historia porque la conocí así, le habla a un compañero y le dice, mira, pues no sé con quién desahogarme, yo no sé si los formadores entenderían esto. El hecho es que yo sigo con mi noviazgo. El otro, ¿qué hizo? Vio la situación, aceptó y acogió a su compañero. 2 semanas después le pregunta, bueno, ¿y cómo va con aquella muchacha? Bien, todo en orden, sí, bien, bien. 2 meses después le pregunta, ¿y qué? Y ella le manda fotos y todo, y se dan regalos. ¿Por qué? Porque lo acogió, ¿sí? Lo acogió profundamente. El hombre se sintió profundamente acogido. Luego empezó pues a contarle al amigo que estaban dando una película muy buena que le podría gustar a la novia también, ¿no? Para que el hombre se sienta, ¿qué? O sea, para que no se sienta traumado, ¿sí? No se vaya a sentir mal, sino se sienta bien, ¿sí? Quizás ese fin de semana no sabía dónde ir con la novia, entonces este amigo le ayuda, ¿sí? Le ayuda para que este se sienta bien, se sienta aceptado, profundamente aceptado con su novia. Luego va y los visita con la... Ustedes ya entienden para dónde va esta historia. Ese es el tipo de misericordia que mucha gente imagina, ¿no? Es decir, acéptame, pero no me cambies. Acéptame significa apóyame,
Pero en el Evangelio, acéptame no significa apóyame. En el Evangelio lo que sigue después de acéptame es cámbiame, transfórmame, hazme distinto. Y me parece que es muy interesante recordar los ejemplos que apenas sumariamente he mencionado. Tomemos el caso de los pescadores. Cristo mira la vida de ellos, por supuesto que los acoge, tanto los acoge que acoge la barca de Pedro para predicar en alguna o algunas ocasiones, pero Cristo le cambió para siempre la vida a ellos, para siempre. Su vida es otra cosa, totalmente distinta. Un ejemplo impresionante, Lucas capítulo 19, el caso de Zaqueo, ¿no? El cobrador de impuestos. Este hombre se encuentra con la misericordia de Cristo. Los de la falsa misericordia dirán, ¿se dan cuenta cómo Cristo? Si se han dado cuenta ustedes que Cristo no discriminó. Cristo aceptó, acogió, incluso se hospedó en la casa de un pecador, en la casa de un publicano. Eso es misericordia. Hay que aceptar al publicano. Punto, acabé, amén, se disuelve la asamblea. No, señor, la asamblea no se disuelve ahí. No pare el texto. ¿Qué sigue después? Como Cristo llegó a la vida de Zaqueo, ¿qué le pasó a Zaqueo? Cambió. Dice el texto, si no me falla la memoria, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces. Resulta que la ley de Moisés pedía dos veces. Este hombre dice que voy a dar cuatro veces. Cambió. Entonces ahí está la diferencia fundamental entre la verdadera y la falsa misericordia. Por supuesto, también hay otra falsa misericordia, que es la que pretende omitir el ver, aceptar y acoger. Esa también es falsa misericordia. Por ejemplo, ¿cuándo se da eso? Hay algunas personas, las personas que solemos llamar como de derecha, de extrema derecha en la Iglesia Católica, que miran las cosas más o menos de este modo. Mire, yo tengo una tía que es evangélica, hereje, querrá decir usted. No, mi tía es evangélica, por eso, hereje, hereje. Es una hereje. Y si sigue así, infierno, no le puede esperar otra cosa. Pero tenga un poco de compasión, por eso, compasión, que salga su herejía. El día que yo la vea aquí, aquí arrodillada, pidiendo perdón, ese día habrá misericordia para ella. Esa persona se ha saltado, ¿qué? El ver, aceptar y acoger. O sea, es un equilibrio difícil. Porque algunos se quedan solo en el ver, aceptar y acoger. Y entonces dicen, como un famoso predicador, querido sacerdote, cuyo nombre sin embargo no diré, que le escribe una señora y le dice, padre, figúrese usted que tengo un hijo que había sido muy, muy vicioso, borracho, parrandero y jugador, como dice la canción mexicana, y se encontró ahora con unos predicadores, vamos a decir evangélicos, pentecostales, lo que sea, y se convirtió. ¿Qué me recomienda usted, padre? Mire, si allá no toma, si allá se le acabó el problema de la droga y el cigarrillo, déjelo tranquilo. Uno siente que algo le falta a ese consejo. No puede ser que nosotros tengamos tan poca esperanza, tan poca confianza en la gracia divina, como para decir que la misma gracia de Dios que lo sacó de esos vicios no será suficiente también para traerlo a la plenitud de la comunión con Él. ¿O es que es un juego lo que se celebra aquí en el altar? ¿Es ahí una mímica que hacemos? ¿Está o no está Cristo ahí? ¿Vale o no vale esto? Es lo que vamos a ver en la última parte, lo de los lugares de la misericordia. Entonces a mí me parece un pésimo consejo. ¿Pero qué es lo que quiere ese padre con ese consejo? ¿Quedarse en el ver, aceptar y acoger? No, pues antes, señora, antes, ya dése por bien servida. Vese por bien servida que su hijo ya por lo menos no amanece borracho, vomitado en una calle. Dese por bien servida, ya es mucha cosa.
Entonces, fíjate que la falsa misericordia existe en dos versiones. La versión que podemos llamar de izquierda es nos quedamos en el ver, aceptar y acoger, y es la que se reviste de ese lenguaje dulzarrón de la tolerancia. Tenemos que aceptarnos todos. Todos cabemos, tenemos que ser incluyentes, tolerantes, antidiscriminatorios, verdaderamente fraternos y con una mente bien abierta. Sin embargo, como se ha demostrado, una mente demasiado abierta termina siendo una mente espernancada. Una cosa es la mente abierta y otra cosa es la mente autocontradictoria. Entonces, en nombre de la compasión, estoy permitiendo que la persona llegue a su desastre. Entonces, la falsa misericordia en versión de izquierda, ¿cuál es? Es la supertolerancia, la superinclusión, evitemos la discriminación, acojámonos todos y sobre todo no juzgue. Que me parece una de las frases más interesantes por aquello del gusto que Dios me dio desde siempre por la matemática y la lógica. Resulta que está hablando uno de estos temas y uno dice, mire, hay actos morales que son objetivamente desordenados. Por ejemplo, blasfemar en todas circunstancias será pecado. Padre, ¿por qué juzga? Pregunta alguien. Si ustedes se dan cuenta, la persona que pregunta eso, ya está juzgando. Entonces es muy curioso porque esa izquierda eclesial es autocontradictoria. Ellos quieren ser tolerantes, pero son incapaces de tolerar al que no piense en su manera de comprender la tolerancia. Ellos quieren ser inclusivos, pero no quieren que se incluya entre ellos a los que no incluyen a los demás, como ellos incluyen a los no incluidos. Y resultan así varios trabalenguas bonitos. Entonces, la falsa misericordia de izquierda es quedarse siempre en el ¿qué? Ver, aceptar y acoger. Pero existe la falsa misericordia de derecha, que es saltarse el ver, aceptar y acoger y simplemente aferrarse a la doctrina. El catecismo dice claramente que eso es pecado. Por consiguiente, lo único que le espera es el infierno y ya me está oliendo a azufre. Esa es la falsa misericordia y esos también se creen misericordiosos porque ellos creen que están predicando la misericordia por el hecho de que le están contando la verdad a la otra persona. La verdadera misericordia, ¿cómo será? Es difícil. Es difícil. Realmente uno tiene que formarse en la verdadera misericordia. Y yo no digo que lo haya alcanzado. ¿Qué es? Ver, aceptar, acoger, pero no quedarse ahí. Entonces, ¿cuáles son los otros verbos que nos hacen falta? Nos falta, por ejemplo, lo que dijimos antes de la sabiduría. Es necesario iluminar. Eso es necesario. Hay que iluminar esa realidad. Yo puedo entender tu síndrome de abstinencia. Yo puedo entender la vida de adulterio que estás llevando. Yo puedo entender tu apego a tal o cual circunstancia. Y puedo entender no significa que lo dicen solamente mis palabras, sino que realmente en mi corazón me doy cuenta del drama que vive la persona. Pero levantemos el corazón, dice la misa. Levantemos el corazón, no nos quedemos ahí, elevemos la mirada. Si conocieras el don de Dios, por favor, amigos, enamórense de esa frase. Enamórense en su predicación y para ustedes mismos. Si conocieras el don de Dios, hay que elevar el corazón. No piensen ustedes que darle más hombres a la samaritana es compadecerse de ella. No piensen eso, no se queden en eso. ¿Cuál es el bien mayor? Entonces hay que iluminar. Eso es muy importante. Es evidente que hay que acompañar. Porque el proceso no será fácil. Una de las cosas que me fastidia de la falsa misericordia de derecha es que despacha al pecador. Mire, Padre Nelson, le quería presentar a mi tía, la que yo le comenté, que es cristiana, no católica. Señora hereje, ¿cómo está usted? Lo único que tengo que decirle, aquí hay horario de confesión de 3 a 4 los jueves. El día que usted salga de su error demoníaco, aquí le estaré esperando. Es decir, despacha al pecador, resuelva usted su problema. Se deshace del pecador.
Y yo sigo citando al Papa Francisco. Ya nos decía hace muchos meses el Papa Francisco, a veces damos limosna deshaciéndonos de quien nos incomoda. Eso es sabio, eso es verdad. Le pasa a uno en lo económico y le pasa en otras cosas también. Entonces la verdadera misericordia ve, hagamos el camino completo, ve, acepta, acoge, ilumina, acompaña. Pero ahora viene el sexto, porque son siete. ¿El sexto cuál es? Ora. Ora. La oración. Buen ejemplo de eso tengo yo en mi familia religiosa. Santo Domingo pasaba noches en oración pidiendo por aquellos a los que luego iba a predicar. Entonces es la oración. El torrente de tus lágrimas de intercesión ha de anteceder al torrente de las lágrimas de conversión de tu gente. El que no ha llorado intercediendo, no espere que verá lágrimas de quienes se convierten. Entonces hay que iluminar, hay que acompañar, hay que orar, para llegar al séptimo, que fue el que dijimos, transformar. La gente no puede salir igual que como llegó. Si la gente salió igual, mi nombre no es el misericordioso, sino el alcahueta, el cómplice. Eso es, ese es mi nombre. Yo soy el cómplice. Y es muy triste, reflexionar uno por un instante en todo lo que hizo Cristo para que llegue alguien y diga, ah, tú estás en adulterio. Pero yo me compadezco tanto, pero tanto, tanto de ti, que mira, como signo de que jamás te apartaré de mí, el cuerpo de Cristo, amén, vamos a darle la comunión, para que no se sienta rechazado. ¿Y qué pasó con el iluminar? ¿Y qué pasó con el acompañar? ¿Y qué pasó con el orar? ¿Y qué pasó con el transformar? Es que es la misericordia falsa es muy cómoda. Es muy cómoda la misericordia, la tolerancia, que básicamente significa que cada quien haga lo que quiera. Dicen los españoles que cada uno se las apañe como pueda. Eso es cómodo. Y la misericordia de ultraderecha también es cómoda. Aquí me quedo yo, lo único que tengo que hacer es esperar los jueves de 3 a 4. Si llega la hereje, la atiendo. Y si no llega, yo ya le advertí. Con eso cumplo yo. Ya le advertí. La falsa misericordia está marcada por la comodidad. La verdadera misericordia está marcada por un itinerario que, si lo piensas bien, es un itinerario de inmolación. Pasemos al cuarto punto. El cuarto punto es la experiencia de la misericordia, especialmente en nosotros, consagrados sacerdotes. Vamos a ser muy concretos en esto porque hay muchísimas recomendaciones buenas. Ustedes recuerden lo que nos dijo el Papa Juan Pablo II en Pastores Dabo Bobis. Ese documento no envejece. Cada vez que lo tomo en mis manos le encuentro más cosas. Es un documento básicamente para formación sacerdotal, pero realmente sirve para toda alma consagrada. Pastores Dabo Bobis, sobre todo cuando habla de cómo es necesaria la caridad como centro y núcleo de todo lo demás. Lo único que le da sentido a todo lo demás. Y el Papa, en su sabiduría, dice, caridad en primer lugar, experimentada, vivida. Necesitamos indudablemente eso. Y lo que nos dice Juan Pablo II, y lo que dice Benedicto, y lo que dice Francisco, ¿qué es? Siempre nos dicen lo mismo. Necesitamos experimentar la misericordia en el conocimiento de nosotros mismos, en la confesión de nuestros pecados, en los actos de humildad. Necesitamos experimentar misericordia al darnos cuenta de la verdad que está escondida en ese salmo, Dios prepara casa a los desvalidos. Un gran predicador y taumaturgo de mi comunidad, San Vicente Ferrer, una vez le hicieron esta pregunta, le dijeron, ¿qué se necesita para un fraile? ¿Qué se necesita para que un fraile pueda vivir en comunidad? Y el remedio que daba San Vicente Ferrer era
que se mire siempre como un padre, como un pobre recibido por piedad. En el momento en el que uno se llena de derechos, se llena de arrogancia. En el momento en el que usted se siente dueño de la parroquia, se siente dueño del convento, se siente dueño del monasterio, se siente dueño de la rectoría, se siente dueño de la universidad, en ese momento usted se blinda contra la misericordia y usted empieza a maltratar a la gente. Según San Vicente Ferrer, el sentirse dueño de las cosas es lo que mata la misericordia en nosotros. Pero si uno logra, que hay gente que sí lo ha logrado, yo le pido eso a San Vicente, entre otras cosas, tío mío, según dicen, yo le pido eso a San Vicente, si uno logra no sentirse dueño, lo que gana en libertad es extraordinario, pero lo que gana en experiencia de misericordia es también maravilloso. Entonces, son consejos. A ver, ¿cuáles son los consejos que estamos dando? Conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Ejercicios de humildad, práctica de los sacramentos y no sentirse dueño. ¿Qué otro dijimos? La confesión, ¿cierto? Dentro de los sacramentos, la confesión de nuestros pecados. Esos ingredientes nos llevan a una profunda experiencia, una profunda experiencia. Es muy importante también recordar, y creo que es suficiente para este cuarto punto, es muy importante recordar lo que nos dice San Carlos Borromeo de la presencia de Cristo en aquellos que se acercan a nosotros. Decía San Carlos, no se me olvida ese sermón, que es el que aparece en el oficio de lectura para el día de él, el 4 de noviembre. Decía San Carlos Borromeo, cuando se acerquen las almas a ti, recuerda con qué sangre han sido lavadas. Es algo muy parecido a lo de San Vicente, ¿no? San Vicente decía que no te sientas dueño de nada de la comunidad. Y San Carlos Borromeo dice que no te sientas dueño de la gente, porque uno también se adueña de la gente, ¿no? No te sientas dueño de la gente, ¿no? Son de Cristo, son de Cristo. Entonces estamos todo el tiempo, estamos tratando a los que no son nuestros, de nosotros no son. Dice San Pablo, ¿no? Que la gente solo ve en nosotros administradores de los misterios de Dios. Es esa misma sabiduría. Reconocer la presencia de Cristo a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, al celebrar el sacramento de la confesión, administrarlo a otras personas. Me ha servido muchísimo pensar que Cristo prepara el sacramento de la confesión con esa persona desde días, desde semanas, desde meses antes. Es decir, la manera como yo miro hoy es un poco infantil. La manera como yo miro hoy el sacramento de la confesión es que si yo estoy aquí sentado confesando, es Cristo el que trae a esa personita. Es Cristo el que la trae hasta mí. Porque es Cristo el que le ha hecho posible el arrepentimiento de sus pecados. Es Cristo el que le ha iluminado. Es Cristo el que le ha fascinado. Entonces yo tengo que recibir a cada penitente, a cada corazón tengo que recibirlo como una persona que Cristo me está presentando. Y cuando uno empieza a recibir a las personas así, automáticamente la actitud es de un respeto y casi de una veneración. Hay que sentir veneración por el misterio de cada hermano, porque cada hermano es una historia única de salvación. Eso vale también dentro de la comunidad, ¿no? No se nos olvide que cada uno de nosotros, cada uno es una historia preciosa de salvación. Entonces tú no puedes hablar mal del hermano, no puedes murmurar, no puedes maltratarlo sin machacarle la cara a Jesús. O sea, tú no sabes todo lo que Jesús ha hecho por ese hermanito que tienes ahí. O sea, lo que Cristo ha trabajado y lo que Cristo está trabajando por ese hermano tuyo. Y Él lo ve todo, Él lo ve todo. Yo no puedo tratar mal a una persona enfrente del papá, enfrente de la mamá. Imagínate que llegue aquí la mamá con el hijo y yo agarro al hijo a cachetadas delante de la mamá, pues, ¿cómo se pondría esa señora? Bueno, mayor es el amor de Dios, infinitamente mayor, y realmente Cristo está haciendo todo para que tu vida sea una victoria. Cristo está haciendo todo para que mi vida, la tuya, para que cada una de nuestras vidas sea una victoria del amor de Dios. Entonces, si Cristo está trabajando todos los días en ti para que tú seas una victoria de Cristo, cualquier maltrato que yo tenga contigo es una ofensa espantosa, espantosa a Cristo.
yo les pido que en esta parte de fraternidad, que es uno de los dones tan preciosos de la manera como San Agustín entiende la vida en comunidad, en esta parte de fraternidad, yo creo que tenemos que crecer mucho, pero no por simple sentimentalismo. Esto no es asunto de que si me cae bien, me cae mal, somos cachas, somos del parche. No, este no es asunto de simpatía, es asunto de que ¿cuánto lleva Jesucristo trabajando en este hermano? En este, en cada uno. Entonces, ¿cómo voy yo a maltratar la obra de Cristo? Yo no puedo hacer eso. Es que sencillamente no puedo hacerlo. Si de verdad uno tiene conciencia de esto, uno empieza a tratar a las personas de un modo muy diferente. Y esto, por favor, que sirva para que nosotros, especialmente si estamos aspirando al don del sacerdocio, por favor, que esto sirva para quitar esa imagen de que nadie puede hablar con el Padre, que el Padre lo sabe todo. Me dio tanto pesar, hace poco estaba ofreciendo un curso de liturgia, recordando algunas cuestiones de liturgia, donde unas religiosas, y entonces llegó el momento de la celebración de la Santa Misa, estaba yo en la sacristía pues preparándome, y la religiosa que sirve sacristana me hacía varias preguntas. Preguntas como cuáles: ¿el padre es de los que se lavan las manos o no se lavan las manos? No era lo de Pilato, sino ¿no? esa partecita de la misa donde uno de manera ritual se lava las manos, ¿no? Y le digo yo, pues sí, claro, eso es parte, es la parte del ritual tan normal como decir oremos o como decir el Señor esté con ustedes, es lo mismo. No es que hay unos padres que sí y otros padres que no. Ah, ya veo. ¿Y el padre quiere que nosotras repartamos la comunión o el padre va a dar la comunión? No, de manera ordinaria, no es un grupo tan grande. Yo doy la comunión. Ah, no, es que aquí hay mucho padre que después de que consagra deja ahí en el altar y cada una llega y es autoservicio. En esa pobre comunidad había muchos abusos litúrgicos de muchos sacerdotes. Entonces entramos en conversación y le digo, bueno, pero ustedes, por ejemplo, si ven que el sacerdote está en eso, ¿no le dicen algo? No, eso no se puede hablar con ellos. Porque lo primero que dice el sacerdote es, bueno, ¿aquí quién es el sacerdote? ¿Quién va a decir la misa? Entonces diga la misa usted. ¿Ve? La capacidad de maltrato que tenemos nosotros es muy grande. Es muy grande. El que les está hablando no es inocente. Yo también tengo que confesarme como todos. Yo no les hablo como un inocente, yo les hablo como un converso. No, de verdad, uno se equivoca mucho en esto. Y a uno se le olvida que es cierto que somos servidores. Y sobre todo con las personas humildes, con la hermanita, con el acólito, con esas personas. Hay que entender que hay misterios del amor de Dios ahí. Y ser uno de aquellos que se dejan hablar, porque hay mucho padre que no se deja hablar. Muchos padres que no se dejan hablar. Cuando estaba yo en el convento nuestro en Chiquinquirá, tuve la ocasión de ver presidir la Eucaristía y acompañar en algunas ocasiones a muy eminentes cardenales, incluso de la Curia Romana. El cardenal Cañizares, por ejemplo, que estaba en sacramentos y liturgia y culto divino, estuvo allá en la época mía, y una impresión muy positiva que me dio es la sencillez de estas personas para tratar a todos. Pero entonces hay algunos que sacan un diplomado en la Santo Tomás, fíjese que no dije la de aquí, ¿no? Uno tiene que saber dónde habla. Hay algunos que sacan un diplomado en la Santo Tomás y ya parece que hubieran sacado doctorado en no sé dónde. Ya tengo mi diplomado, ya yo soy el sacerdote. Y esas arrogancias y esa petulancia, y eso cómo lastima a la gente. También por misericordia debemos pensar que estamos llamados a una vida santa. Nuestros pecados son la principal fuente de heridas para las personas. Ellos tienen derecho a esperar de nosotros más de lo que somos. Y nuestros pecados no son derechos nuestros.
Pecar nunca es un derecho. Y los pecados de nosotros, los consagrados y los sacerdotes, hacen un daño salvaje en la fe de la gente. Voy a cumplir, si Dios me lo concede, voy a cumplir pronto 24 años de sacerdocio. En estos 24 años no he conocido un solo caso de persona que se haya alejado de la Eucaristía que no sea por culpa de un sacerdote. Por un sacerdote que lo humilló, por un sacerdote que solo le interesaba la plata, por un sacerdote que intentó manosearme, por un sacerdote que yo vi que era borracho, que tenía por ahí su amante o lo que fuera. Entonces, eso es falta de misericordia, eso es una crueldad extrema. Los pecados nuestros no son solamente pecados nuestros, son crueldades, verdaderas crueldades, que retuercen a la gente y que en el fondo le están diciendo: lárguese de la iglesia de Cristo, búsquese cualquier cosa. Y después, cuando se buscan cualquier cosa, los tratamos de herejes. Esas son crueldades. Entonces, de verdad que tenemos que examinarnos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé espíritu de conversión para ser testigos de misericordia. Último punto, digamos algo sobre los lugares de la misericordia. Para nosotros que estamos al servicio del Señor, el primer lugar de la misericordia, ya lo dijimos, es nuestra vida. Es nuestra vida. Cuando yo veo a estos jóvenes, porque yo ya voy envejeciendo, claro, eso es inevitable. Cuando yo veo así gente joven como ustedes, ustedes no saben la alegría y la esperanza que ustedes le pueden dar a las personas con el solo hecho de existir. Un joven que vive su vocación de servicio a Cristo con convicción, con alegría, con pureza, con rectitud, con humildad. Eso es un manantial de esperanza. Porque ustedes le están diciendo, con el solo hecho de existir, ustedes le están diciendo a los demás jóvenes y les están diciendo a muchas otras personas: la vida puede tener sentido, la vida no es solamente producir, ¿cómo es? Trabajar, consumir y entretenerse. Producir, consumir y entretenerse, la vida no es solamente eso. Entonces el testimonio de ustedes, pero tiene que ser real, ya es una fuente de esperanza y es una fuente de misericordia. Luego viene la palabra. La palabra es expresión de misericordia. Estaba mirando, como ustedes me regalaron también una vida de San Agustín, entonces estaba mirando la vida de San Agustín. Este hombre, él era perfectamente consciente del don absolutamente único de predicación que tenía, pero lo maravilloso es la generosidad con la que él repartía ese don. ¿Cómo es que se llama el biógrafo? Polibio es... Posidio. Como dice Posidio, es una maravilla ver que este hombre, con todo el trabajo y los libros y todo, donde le llamaban a predicar, donde él sabía que podía ofrecer de lo suyo, allá estaba. Ten presente que no hay mayor misericordia que enganchar un corazón al corazón de Cristo. No vamos a olvidar, por supuesto, las obras de misericordia corporales, pero tampoco vamos a cometer la herejía, ya que hemos hablado de herejes. No vamos a cometer la herejía de poner en primer lugar o como máxima expresión de misericordia conseguir mantas, conseguir alimentos o conseguir promoción humana. Todo eso tiene sentido, pero tiene sentido si es parte de una obra de evangelización. La verdadera obra, la que nadie va a hacer por nosotros, la obra que nosotros podemos y debemos hacer y que nadie va a hacer si nosotros la dejamos de hacer, es enganchar la gente al corazón de Jesús. Eso nadie lo va a hacer. Tarde o temprano el Estado va asumiendo lo que muchas veces la Iglesia ha realizado por caridad. Mi querida amiga de Siena, Santa Catalina, es considerada patrona de enfermeras porque en el siglo XIV... hubo varios ataques de la peste en Europa y ella prestó unos servicios invaluables atendiendo a enfermos. En esa época no había hospitales, de manera que la manera como muchos enfermos podían encontrar algún alivio era en la caridad de la Iglesia. Pero tarde o temprano el Estado y la empresa privada van asumiendo esos servicios. Lo mismo la educación empezó siendo patrimonio casi exclusivo de la Iglesia, pero la educación va pasando al Estado, para bien o para mal. En cambio, lo que nunca va a hacer el Estado, por lo menos no le corresponde como tal, es evangelizar. Entonces, cuando hablamos aquí de la predicación y cuando hablamos de brindar la palabra,
mira la predicación como una misericordia. Es decir, que una persona llegue a enterarse que de verdad Jesús la amó hasta el extremo. Esa es una noticia que le llena no solo el día, le llena la vida. Entonces, predicar bien en sus diversas formas, con catequesis, con lo que tú quieras hacer, en tus homilías, predicar bien es un acto precioso, es un lugar precioso de misericordia. Obviamente, es lugar de misericordia también todo aquello que nos han enseñado de las obras de misericordia corporales, porque son también puertas preciosas para que esto se descubra. En cuarto lugar, podemos mencionar la práctica de los sacramentos. Celebrar la Eucaristía como lo que es. Celebrar la Eucaristía con esa plenitud de belleza, de amor, de devoción. Eso hace muchísimo bien. La unción de los enfermos es preciosa, como expresión de misericordia. La confesión, por supuesto. Entonces, la vida sacramental es un lugar de misericordia. Por último, quiero mencionar que nuestra presencia en la esfera pública y la defensa de los verdaderos valores es también una expresión de misericordia. Es decir, que cuando nosotros ayudamos a que aquellas causas realmente difíciles, pero tan necesarias, como es la defensa de la familia o la defensa de la vida humana, eso también es misericordia. Este jugador escribió para los nombres de jugadores, ¿cómo se llama este futbolista? Hay un cristiano, ¿cómo es? ¿Ronaldo? Cristiano Ronaldo, ¿ese es uno alto? Cristiano Ronaldo, él comentaba una vez que la mamá pensó en abortarlo. La cantante esta de voz bellísima, Celine Dion, es otra que iba a ser abortada. Chespirito, Bolaños, no sé qué Bolaños es él. Roberto Gómez Bolaños, gracias. Él también iba a ser abortado. Me pareció, pero no estoy seguro, sobre Charles Chaplin, que también decía lo mismo. Son muchas las personas. Entonces uno tiene que reconocer que esas luchas en contra del aborto, en defensa de la familia, esas luchas son difíciles. Pero pregúntale, ya no se puede, a Chespirito, si fue o no fue misericordia lo que él dice. Celine Dion decía hermosamente, decía, yo le debo mi vida a un sacerdote que peleó por mí. Le dio el consejo preciso a mi madre en el momento en el que ella estaba convencida de abortarme. Entonces eso también, esas causas también, aunque son difíciles, aunque son antipáticas, eso también es misericordia. Y cuando una persona, bueno, nace y crece y todo aquello, y un día se pone a pensar, yo no iba a vivir, a mí me iban a matar. Ahí es donde uno percibe la carga de misericordia que esto tiene. Así que nuestro testimonio, predicación, obras de misericordia corporales, vivencia de los sacramentos y la defensa de estas causas públicas en donde está en juego la vida humana son expresiones de misericordia. Yo espero, amados hermanos, yo espero que vivamos desde el día número uno, vivamos este año de la misericordia en plenitud, que lo podamos predicar y que ese mensaje de gracia y de bondad que es tan propio de San Agustín impregne su vida y su ministerio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.